Bueno, pues muchas gracias a todos. Saludar hoy en este acto de constitución de la plataforma del tercer sector de Castilla y León, en primer lugar al presidente de la Junta de Castilla y León, que nos acompaña, a los representantes de las entidades que van a constituir esa plataforma, Juan Pérez, presidente del CERMI, Rosa Rubio, de la ONCE, Antonio Martín de Lera, de Cáritas, Óscar Castro, EAPN, y Juan Varela, por Cruz Roja. La verdad es que es un paso importante el que da hoy Castilla y León. Es una plataforma esta en la que se lleva trabajando muchos meses, muchos años, y arranca en el momento más complicado al que nos enfrentamos todos, en el momento más difícil, donde más necesaria es esa solidaridad, esa unidad, esa única voz para pensar en las personas de Castilla y León, para trabajar por las personas de Castilla y León, para aunar objetivos, para optimizar recursos y para tener un único interlocutor, una única voz de todo el tercer sector social de Castilla y León, el sector de la discapacidad, el sector de la exclusión, el sector de la pobreza, el sector que piensa y trabaja por y para las personas. Vosotros sois nuestro referente para desarrollar esas políticas que piensan en las personas y nosotros queremos seguir siéndolo como hemos sido hasta ahora. Queremos seguir escuchando vuestras propuestas y queremos seguir poniendo en marcha esas políticas públicas, esas políticas sociales destinadas a las personas. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí presente y todos los que nos seguís a través de la red en streaming. Comienza el acto, firmarán ahora mismo la constitución de la plataforma las distintas entidades sociales. Muchas gracias. Firma en nombre y representación del Comité Autonómico de Entidades de Representación de Personas con Discapacidad en Castilla y León, CERMI, don Juan Pérez Sánchez. Firma en nombre y representación de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Castilla y León, don Óscar Castro Vega. Firma en nombre y representación de ONCE Castilla y León, doña Rosa María Rubio Lázaro. Firma en nombre y representación de Cáritas Autonómica de Castilla y León, don Antonio Jesús Martín de Lera. Y por último, firma en nombre y representación del Comité Autonómico de Cruz Roja en Castilla y León, don José Varela Rodríguez. Finalizada esta firma, tiene la palabra el presidente de CERMI Castilla y León y de la plataforma recién constituida, don Juan Pérez Sánchez.
Presidente de la Junta de Castilla y León, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, gracias por permitirnos realizar este acto en sede del Gobierno de la Comunidad, acto que nos hubiera gustado a todos realizar en otras condiciones en cuanto a presencia, pero las circunstancias de pandemia y el cumplimiento estricto de las recomendaciones nos obligan a llevarlo a cabo bajo el formato establecido. No obstante, para los aquí presentes, la representación de organizaciones del tercer sector tiene el suficiente simbolismo e importancia desde el punto de vista del futuro del tejido social en Castilla y León. Nos pide nuestro presidente nacional, Luciano Poyato, que excusemos su presencia a última hora como consecuencia de un posible contacto con un positivo. Quiero decir en primer lugar que hablo en nombre de las organizaciones 11, representada por la presidenta del Consejo Territorial en Castilla y León, Rosa María Rubio, Cruz Roja de Castilla y León, de su presidente del Comité Autonómico, José Varela, Cáritas Autonómicas de Castilla y León y su presidente, Antonio Jesús Martín, EAPN de Castilla y León, en la figura de su presidente, Óscar Castro, y de CERMI Castilla y León. A todos quiero agradecer esta deferencia de mi persona, y lo que ha sido muy importante, la generosidad mostrada a la hora de llevar a cabo las muchas y complejas negociaciones que han sido necesarias para conformar un acuerdo en el que todos nos encontremos cómodos y que responda a los más estrictos criterios de utilidad al sector. De la misma manera, queremos mostrar nuestro agradecimiento al buen puñado de profesionales de las organizaciones sindicadas que nos han acompañado en el proceso, sin cuya inestimable ayuda la tarea hubiera sido casi imposible de llevar a cabo. Y vaya por último, en este capítulo de agradecimientos, el que queremos mostrar al resto de compañeros que, no habiendo estado en el proceso final de la negociación, sí lo hicieron en otros momentos, facilitándonos el camino a los que ahora lo hemos podido recorrer en su totalidad. Queridos presidente y consejera, en este fenomenal marco acabamos de firmar las 5 organizaciones referenciadas hace un momento los estatutos y el acta de constitución de lo que será, de lo que ya es la plataforma del tercer sector en Castilla y León. Lo hacemos muy conscientes del gran paso que damos en un momento de extraordinaria dificultad, pero a la vez oportuno y totalmente necesario. Las 5 organizaciones que hoy constituimos la plataforma estamos presentes en más de 1.100 localidades y provincias de la comunidad. Contamos con más de 11.345 trabajadores y con el apoyo inestimable de algo más de 22.000 voluntarias y voluntarias para atender a unas 679.800 personas, lo que representa aproximadamente el 28% de la población de nuestra comunidad, cifras que entendemos hablan por sí solas. Esta plataforma nace con unos objetivos muy claros, con la finalidad de fortalecer el liderazgo del tercer sector social en nuestra comunidad para hacerlo más innovador y emprendedor, con una mayor capacidad de comunicación, compromiso y determinación, con vocación decidida para generar alianzas, colaborar con otros actores sociales, movilizar e influir si cabe más y mejor, orientando nuestra acción a resultados desde la más absoluta coherencia e integridad, pero procurando optimizar recursos, rediseñando y mejorando nuestra eficiencia para poder ir un poco más allá de lo que es el siempre necesario control del gasto. Todo un reto que nos generará oportunidades para reorientar la actividad que hacemos a nivel individual y mejorar como grupo. Contar con mayor capacidad para identificar y poder actuar con determinación directamente en la emergencia, identificando prioridades a corto y medio plazo, resituando programas si así fuera necesario, centrándonos en definitiva en lo esencial, para procurar un incremento de nuestra influencia en la sociedad castellano-leonesa y promover la misión, visión y metas de nuestras respectivas organizaciones, con el fin de buscar más y mejores espacios para reflexionar y compartir, ir a una como sector. Hemos aprendido que la crisis es global y que las respuestas han de serlo también, procurando evitar defensas numantinas individuales, en mucho caso sin sentido. Potenciar los sistemas de información dentro del sector para fortalecer nuestras estrategias de comunicación, tanto internas como externas, y responder de manera urgente, pero también eficiente. Búsqueda de opciones y alternativas para llevar a cabo acciones asistenciales esenciales, atenciones a colectivos vulnerables, servicios telefónicos, app, servicios domiciliarios, etc. Previsión de escenarios posibles y medidas de contingencia para el corto y medio plazo.
complementarnos a nivel autonómico y local en aquellos lugares en los que prestamos atención y apoyo a las personas y a sus familias, incrementar nuestra incidencia social marcando una agenda clara y realizable. Reforzar la innovación. Necesitamos asumir riesgos y apostar por innovar como algo más orgánico y no debemos hacerlo solos. Tenemos por delante el gran reto de la digitalización para poder integrar lo presencial y lo online, para que la brecha digital no se constituya en un nuevo factor de exclusión y nos permita también mejorar nuestra gestión interna. La situación requiere, sin lugar a duda, liderazgo, visión panorámica y agilidad en la toma de decisiones. En definitiva, los responsables de organizaciones, fundaciones y asociaciones tenemos ante sí unos retos que, aunque ya se han vivido en otras crisis, en esta ocasión resultan mucho más complejos porque hay que gestionarlos en el marco de una situación de pandemia global. A nivel nacional, el tercer sector es una realidad integrada por cerca de 28.000 entidades, surgidas mayoritariamente de la iniciativa ciudadana, que siendo autónomas en su organización, son solidarias en su acción. Prácticamente el 71% surgen del ámbito territorial a nivel autonómico y local. Cabe destacar que en términos de PIB de España, el tercer sector tiene un peso en torno al 1,5%, significativo desde el punto de vista macroeconómico, que cuenta en la actualidad con aproximadamente 1.100.000 voluntarios y voluntarias, con una estimación de empleo de unas 580.000 personas, lo que representa el 3% de la población ocupada de nuestro país. No obstante, los cinco firmantes reconocemos el papel de otras organizaciones del sector social en la comunidad para poder contar en el futuro con su información, intercambio de experiencias y buen hacer en el sector. Son organizaciones constituidas en muchos casos por agrupaciones de entidades siguiendo criterios posiblemente diferentes desde el punto de vista geográfico, sectorial, etc. Las consideramos voz y espacio de referencia de un colectivo determinado que tiene una identidad propia, ostentando en muchas ocasiones ese rol de interlocución que les permite relacionarse con diferentes agentes sociales para ayudarnos a transmitir el discurso del colectivo y a incrementar la representación en su conjunto. Por esa razón, nuestros estatutos contemplan esa falta de rigidez que nos han permitido su adaptación al ánimo de los constituyentes y a las necesidades reales de la sociedad, ya que están conformados desde el principio de la autonomía de la voluntad. Esta premeditada intención nos llevará a dar cobertura, además de manera rápida, a algunas organizaciones que, además de haber manifestado ya su intención de pertenencia a la plataforma del tercer sector de Castilla y León, son consideradas por nosotros entidades necesarias en aras a conseguir la dimensión y representación deseada. La situación de pandemia ha provocado una crisis sin precedentes que está teniendo una gran intensidad en las vertientes sanitaria, económica y social. Todas las organizaciones del tercer sector nos estamos viendo afectadas, lo que está provocando un impacto importante en los ingresos, ya que implica un incremento de los fondos dirigidos a tal fin. Esta nueva realidad nos requiere para reinvertirnos o incorporar cambios disruptivos que nos permitan avanzar hacia una sociedad más digital e innovadora, una sociedad basada en la solidaridad como uno de nuestros grandes activos que nos posibilite progresar en la transformación de las estructuras de protección social. Como decimos, todo está cambiando de manera radical y toca analizar y reflexionar sobre lo que significa este cambio de paradigma, poner esas luces largas y no quedarnos tan solo en lo que representa el impacto inmediato. La sociedad nos puede pedir cosas distintas que requieren también respuestas diferentes. Todo lleva a pensar que será necesaria una cierta reinvención en el sector para adaptarse a una nueva realidad en la forma de atender a las personas, en la forma de captar fondos y en la forma de trabajar. Caminamos seguramente una situación que requiera una mayor conciencia y actuación para conseguir la reducción de las desigualdades. Pero este camino y esta tarea en nuestra querida comunidad no podemos ni queremos recorrerlo solos. Necesitamos la complicidad y la colaboración de nuestra Administración Autonómica, de la Junta de Castilla y León, de nuestra Consejería de Referencia, de nuestra Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, que nos conoce muy bien y sabe, entiende, de nuestras siempre creemos buenas intenciones y deseos para hacer una sociedad mejor y más justa desde el necesitado, el vulnerable, el que está o puede estar en riesgo de exclusión social. Por eso les decimos y les requerimos para que entiendan que es un momento para la incidencia pública con el objeto de defender y asegurar derechos básicos y no dejar al lado a determinados colectivos.
Afrontamos una crisis global, pero las respuestas están siendo principalmente locales, lo que nos hace cuestionar el universalismo o la cooperación mucho más allá de nuestras fronteras. Necesitamos de trabajo conjunto en campañas específicas que vayan en la dirección de combatir las desigualdades, porque hay muchas personas ya excluidas de los sistemas de protección que ahora están recibiendo un mayor impacto. De la mano de las administraciones, necesitamos seguir incrementando nuestra incidencia política y diálogo civil y contribuir en la planificación y las medidas que nos afectan. Les necesitamos para participar en la reconstrucción, asegurándonos incluir a las personas más vulnerables. Nos tienen que seguir ayudando para incrementar nuestra visibilidad ante la opinión pública. Queremos poner en valor a nuestros profesionales y los servicios sociales que ofrecemos y que se nos siga considerando como servicios esenciales. Reforzar nuestras alianzas sólidas ya existentes con la Administración autonómica y trabajar en red también con lo público y con otros sectores. No queremos actuar con nuestra administración autonómica en lo que pudiera ser la contratación de servicios low cost basados solo en el precio. Queremos hacerlo utilizando sistemas que nos permitan ofrecer un servicio de calidad que reconozca el valor añadido del tercer sector de la comunidad frente a competidores cada vez más diversos. Por esa razón, entre otras, hemos elaborado propuestas a siempre recibido, bien recibido decreto de concertación social. Oportunidad de trabajo conjunto para la identificación de oportunidades para colectivos en riesgo, explorando ocupaciones de futuro. Necesidad de trabajo participado para evitar lo que es un riesgo que se vislumbra de alguna manera, caer en una sociedad muy dualizada, lo que generará aún más desigualdad y precariedad. Pudiera ser que alguna de nuestras estructuras nacionales no pudiera deslocalizar su actividad todo lo deseado y fuera en detrimento de lo más doméstico, para lo que necesitamos la proximidad de nuestras estructuras autonómicas más que nunca. Debemos procurar la consecución de un modelo de financiación para el tercer sector de nuestra comunidad, lo más estable posible, que responda fundamentalmente a necesidades, sin fijarnos tanto en los instrumentos. Si administración y tercer sector conjuntamente somos capaces de transmitir la seguridad necesaria, nos constituiremos en ese necesario referente para nuestra sociedad. Estas son algunas de las muchas y variadas razones que nos animan a seguir trabajando de manera decidida con nuestra administración autonómica y, por extensión, con la local. Tenemos un gran reto por delante que debemos transitar juntos, como es el fortalecimiento de nuestro sistema de salud, necesidad de reforzar el vínculo entre este y lo social, educación y protección social, asegurando unos ingresos públicos que lo permitan, así como unos mecanismos eficientes y equitativos de gasto social. De lo contrario, vamos hacia un estado de beneficencia nada deseable, estamos seguros, por ninguno ni por ninguna de los aquí presentes. Recorramos desde la Unidad de Acción Conjunta, Administración Autonómica Tercer Sector, el camino que nos permita priorizar los planes públicos de ayuda y focalizar en las personas más necesitadas y vulnerables, junto con otros sectores también muy afectados. Nuestros respectivos equipos necesitan que les cuidemos desde el punto de vista físico y emocional para poder retener el extraordinario talento que atesoran, asegurarnos que reciben las mejores condiciones posibles de formación y protección, dándoles las herramientas para que puedan desarrollar su trabajo de la forma mejor posible. Esta situación requiere de un equilibrio complicado. Las necesidades sociales van a seguir creciendo, pero al mismo tiempo la sostenibilidad económica de las organizaciones se puede ir complicando sustancialmente. Reclamamos ayuda y apoyo a la Administración en la búsqueda de estrategias que nos permitan llegar a más con menos. Reconocemos que no es fácil, pero no imposible. Estamos llamados conjuntamente a poder seguir atendiendo las necesidades y ver qué actividades hay que mantener y además hacerlo de manera segura. La brecha digital, que afecta principalmente a colectivos empobrecidos, dificulta pasar a modo online en la atención y ayuda a esas personas. El confinamiento y las restricciones de movilidad han acrecentado las situaciones de exclusión, para lo que hemos tenido que arbitrar gran cantidad de ayudas de emergencia. Estamos obligados, en definitiva, conjuntamente, siempre claro en nuestra opinión, a revisar las campañas de comunicación con nuestra base social, incidiendo en la defensa de los derechos de los colectivos más vulnerables. Tenemos que revisar y analizar muy concienzudamente el impacto que la COVID-19, en términos de destrucción de empleo en el sector social, con la existencia de un gran número de ERTEs muy específicos en áreas de baja actividad.
Les proponemos la creación de un grupo de trabajo estable para canalizar el diálogo civil de forma activa y permanente con la declaración del sector social como servicio esencial en la gestión de la crisis y una definición clara para todas las respuestas sociales públicas de persona en situación de vulnerabilidad social. Pero el futuro empieza ahora. Hemos tenido que responder y adaptarnos todos los sectores de forma rápida y tenemos que pensar que algunos cambios han llegado para quedarse. Nos comprometemos a ofrecerles nuestro humilde trabajo para jugar un papel importante en términos de rigor, seriedad y generación de confianza en nuestra querida tierra. Afortunadamente, vivimos en una comunidad en la que estamos siendo capaces de generar y poner en práctica políticas novedosas en materia social. Lo venimos haciendo las organizaciones del tercer sector en constante interlocución con la Administración y muy concretamente con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Este seguirá siendo nuestro compromiso desde esta nueva plataforma. Muchas gracias. A continuación, toma la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Muy buenos días, queridos Juan, Rosa, Óscar, José Antonio, consejera, todos los que estáis en este acto vía streaming. La verdad es que lo primero que tengo que decir es que es un placer y un honor haber sido testigo de la firma de este acta fundacional de la plataforma del tercer sector de nuestra comunidad de Castilla y León, porque es una asociación de verdaderos gigantes de la solidaridad que precisamente lo que hace es reforzar el escudo social de nuestra tierra, el escudo social de Castilla y León. Sois cinco gigantes como CERMI, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Cruz Roja, Cáritas y ONCE. Vosotros unís vuestras fuerzas desde hoy en una iniciativa que tiene un gran impulso social y lo hacéis, además, en un momento decisivo, como muy bien se ha recordado por parte del presidente de CERMI, cuando la pandemia precisamente empieza a golpear a las personas más vulnerables. Esta pandemia que venimos sufriendo desde hace meses y que es necesario en estos momentos dar un paso al frente por parte de las asociaciones que representan la solidaridad del tercer sector. Sois, por tanto, ejemplares en vuestra labor y por eso esta unión, como digo, es un paso al frente, ir un poco más allá. Y tengo que insistir en ese activo formidable que tiene nuestra comunidad autónoma de solidaridad, por un lado, de equidad y de dignidad, que sois vosotros, que sois el tercer sector, que representáis a lo mejor de la solidaridad de nuestra tierra, de Castilla y León. Sois un sector que formáis en Castilla y León más de 3.300 entidades. No voy a dar más datos, os ha explicado perfectamente el presidente de CERMI, pero sí quiero insistir en que prestáis unos servicios de calidad, prestáis unos servicios profesionales, cercanos y también vinculados a la innovación, porque sin innovación en estos momentos todo sería muchísimo más difícil. En definitiva, formáis parte del ADN de los servicios sociales de Castilla y León, formáis parte del ADN de la solidaridad de Castilla y León. Y contribuís enormemente a que eso, la solidaridad de Castilla y León, los servicios de nuestra tierra, estemos en la vanguardia de España, tanto en calidad como en eficacia. Desde la Junta de Castilla y León trabajamos codo con codo con todos vosotros. Os apoyamos, os escuchamos, estamos con vosotros colaborando, por un lado, en el marco de la red de protección, por otro lado, también apoyando a vuestras entidades, al tercer sector, con más recursos económicos en estos momentos de mayor restricción. Y escuchando también a partir de esos cauces que tenemos de participación y que hemos reforzado con la sección de colaboración
del tercer sector en el Consejo de Servicios Sociales. La relación de la Junta de Castilla y León con el tercer sector se basa, como sabéis, en el diálogo y en la cercanía institucional. Buen ejemplo es la participación de CERMI en la Ley de Garantías de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su vida, que aprobaremos a lo largo del 2021 y que dará tranquilidad a miles de familias. También la plataforma que acabáis de crear es un avance en ese diálogo y colaboración entre la institución de la Junta de Castilla y León y la sociedad que representáis perfectamente. Mi Gobierno tiene la firme voluntad de seguir apoyando vuestra excelente labor. Por eso tenemos que poner en marcha la elaboración de la Ley del Tercer Sector Social, que conocéis muy bien porque vuestras entidades han participado en la redacción del anteproyecto, un texto que ya ha pasado por nuestro Gobierno abierto, está en trámite ahora mismo en el informe del Consejo Económico y Social. Con esta Ley del Tercer Sector vamos a mejorar sensiblemente en nuestra comunidad, en Castilla y León, en el marco de vuestras entidades. Por un lado, os vamos a dar más garantías jurídicas y más estabilidad en vuestras actuaciones, especialmente con la concertación social. Por otro lado, vamos a fortalecer el tercer sector social y, con ello, vamos a blindar la red de protección social. Vamos también a adaptar el voluntariado a las peculiaridades, a las circunstancias del siglo XXI. Y vamos a mejorar nuestras políticas sociales en todas las fases de actuación, al servicio de las personas más vulnerables que nos necesitan ahora más que nunca, desde la prevención, también, por otro lado, la atención a sus necesidades básicas y algo, vuelvo a insistir, en estos momentos, la inserción sociolaboral, que es más importante que nunca ahora. Os reitero, por tanto, a todos los que estáis aquí y a las miles y miles de personas que representáis, porque trabajáis con mucha gente de manera profesional, de manera voluntaria, prestáis servicio a miles y miles de personas y de familias, y es fundamental reiterar, por tanto, mi enhorabuena a los 5 socios fundadores de esta nueva plataforma, a los que en el futuro, sin duda, podréis sumar nuevas entidades. Hoy yo creo que nace un referente en el ámbito del tercer sector, una voz, por un lado, unitaria, por otro lado, común, pero también que traslada esa representatividad de todas vuestras organizaciones. Yo creo que esta voz es un nuevo motor para contribuir al bienestar de las personas y, sobre todo, de los colectivos con algún tipo de situación de desventaja. Creo que, por tanto, es un gran activo seguir impulsando los derechos sociales. Por poner un ejemplo fundamental, vital, seguir apostando por la igualdad entre los hombres y las mujeres, la cohesión, la inclusión social. Cuanto más duras son las circunstancias que vivimos, como las que actualmente golpean al mundo entero, más unidos tenemos que estar. Y tenemos que estar unidos para afrontarlas desde lo local, pero dar una respuesta global, no solo en nuestro país, en la Unión Europea, en el mundo entero. Tenemos que construir cada uno desde nuestra responsabilidad, tenemos que apostar por construir una sociedad más igualitaria, más cohesionada y más justa. Y para concluir, vuelvo a insistir, enhorabuena por el paso que habéis dado adelante, enhorabuena, sabéis que contáis con la Junta de Castilla y León, muy especialmente con la Consejería de Familia, Igualdad de Oportunidades y con la consejera, que aquí está acompañándonos también a todos. Contad con mi Gobierno y muchas gracias a todos los que aquí estáis y a todos los que representáis. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Damos por finalizado este acto.